a mí me parece una de las más inmensas. Y voy a hacernos un pequeño homenaje, pero yo he tenido la película que he rodado, como hacemos ahora las películas, pues poquito dinero, ¿no? Y estábamos en Barcelona y me dijeron, ¿no has tenido ningún capricho? Digo, sí, voy a tener un capricho. En la playa, en la secuencia de la playa, si es posible, le dije al jefe de producción, la habíamos localizado ya, pero si es posible, no me busquéis otra, vamos a Sagarón. Y me dijeron, ¿por qué? Pues, ¿por qué esa playa? La localizó Gil Parrondo para Schaffner, para gente como Ray Harryhausen, y yo le quiero hacer mi pequeño homenaje. Y lo hice en el día de rodaje, le llamé y le dije, estoy muy feliz. Luego llamé a Yvonne Blake porque habían rodado también Nicolás y Alejandra allí. Y digo, estoy muy feliz, me estoy acordando de vosotros en este sitio tan maravilloso. Yo darte las gracias porque he aprendido mucho de ti y de verdad que siempre se dice de las personas, esto del ejemplo de la sencillez, pero en este caso todo lo que he escuchado me ha valido y sobre todo lo más importante que le puedes decir a alguien es que lo que te ha aportado ha sido útil. Muchas gracias, Gil. Una fiesta esta noche para homenajearte porque realmente te adoro. Bueno, al finalizar la guerra española, enseguida Gil Parrondo empezó a trabajar con Sigfrido Burman, otro personaje mítico de nuestra historia del cine, y con él hizo muchísimas películas y muchos de los títulos clave del cine español de los años 40. Además hizo mucho teatro y conoció a Edgar Neville, a Miura, a Javier Poncela, que tampoco está nada mal. Pero ya a partir de los 50, con las grandes producciones, pues se dedica mucho al cine internacional, claro. A partir de la primera película en la que aparece su nombre es del año 1950, de Antonio del Amo. Pero él nunca abandonó el cine español. A pesar de que lo reclamaban los grandes directores de Hollywood, trabajó con Nicolás Ray, con Nina, de Ray Harryhausen, que tanto te gusta a ti, pero ha trabajado con muchos de los grandes y sabemos que lo reclamaban. Richard Lester quería siempre que estuviera Gil Parrondo, creo que hizo 7 películas con él, y así muchísimos de los grandes directores. Pero él siempre ha estado con el cine español. Y en el cine español nos ha dejado grandísimos, maravillosos trabajos. Entre ellos, con Jaime Chávarri se ve que había buena empatía, ahora lo dirá él, porque eso, ese Ideal y esas bicicletas Son para el verano, creo que son dos películas espléndidas, pero además con una dirección artística maravillosa. Jaime Chávarri tiene la palabra. Película para el homenaje a Gil, pero no penséis ni por un solo momento que por ver esta película vais a hacer una idea de lo que es Gil. Pero aunque vivierais Pato, no le conozco a Alejandra, es un abanico dentro de su carrera de dirección artística que una sola película o dos o tres, la verdad es que no se va a dar una idea realmente de cómo trabaja. Pero Gil, bueno, sabemos, es muy bueno, ha hecho muchas películas, tiene muchos Oscars, pero a mí lo que más me gusta es lo simpático que es. En ese sentido, igual me ha fastidiado un poco el discurso, pero realmente si a mí me dijeran, ¿me vas a hacer una película? ¿Qué director artístico quieres? Yo diría, aquí para otro, porque lo digo mucho mejor que con cualquier otro. Entonces, al margen de la calidad, hay una cuestión humana, hay una cuestión de divertirse, que para mí es muy importante, el rodaje y oficio, si no te diviertes, es un horror. Y como es una película de la guerra, voy a contar una anécdota, porque investigamos muchísimo, miramos muchísimos libros, sabía mucho porque lo había vivido, y sin embargo, para mí, la imagen de lo que podía ser Madrid en la guerra, me la dio Gil, no la he visto en ningún lado, y me dijo, era maravilloso. Iba por la Gran Vía y vi a las 6 de la tarde una señora en almorbazo. Me pareció absolutamente fascinante. Nunca he visto una imagen tan clara de lo que era una ciudad sitiada, republicana, en libertad, enloquecida en todos los sentidos, como esa mujer con su bolso, sus pendientes y el almorbazo por la Gran Vía. Me pareció una imagen de una riqueza y no sé por qué. Porque, seguramente porque no salía a la Gran Vía la película, no teníamos dinero para tanto. Pero no puse esa imagen en la película y me hubiera parecido absolutamente fascinante. Entonces, lo que quiero decir es que Gil trabaja no solamente con con lo que sabe de dirección artística, de arquitectura, de construcción, de decorados, que es infinito, sino que trabaja con estas pequeñas imágenes que de repente, en un caso, te pueden resolver una película
a base de pequeños detalles. Como cuando me trataba de ver, me dijo, no sé si se van a ver, pero yo te he puesto en la chimenea las zapatillas bordadas del señor de Bear, que era un personaje que se había muerto hace 40 años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me enamoraban. O sea, verdaderamente, es que no he conocido a nadie que quiera tuviera ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero también, desde, como Ivonne, expresarle mi cariño, decir que ojalá podamos trabajar los tres juntos otra vez, y hacer una película que esté medianamente bien, que ya es hora. Pues nada, esta maravillosa película, que seguro que no será, cruzamos los dedos. Tiene la palabra el presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos, Jerónimo José Martín. Qué buenas tardes a todos. Enhorabuena a Gil por este premio, que bueno, es el último en el tiempo. Recibirá muchos más, Dios quiere, sobre todo por esa película que van a hacer. Habrá recibido muchos más. Tenemos una duda en el Círculo de Escritores Cinematográficos. No sabemos cuántas medallas le hemos dado, porque las fuentes varían. No hables de eso porque luego lo va a aclarar él. Por eso, un secreto que me lo venían diciendo en el coche y es sorpresa. Por favor, no me lo piséis. No digo nada. Esbozo el enigma, para crear, como en las buenas películas de intriga, un suspense, que se decía antes, ¿no? Porque las fuentes americanas y las españolas discrepan, y nosotros desde hace años, y este es un mea culpa que entono el nombre de todos los círculos escritores cinematográficos, no tenemos premio al mejor decorador, que así se llamaba en su tiempo. Premio al mejor decorador. Habrá que rescatarlo, ya lo propondremos en la junta directiva. Después de esto, tengo la misión de, ya le he dado el abrazo que me ha mandado José Luis García, para él no puede estar aquí porque tenía un compromiso previo hace muchas veces y lo ha sentido muchísimo, pero me ha pedido que lea en su nombre parte de un artículo que escribió en el ABC, en la tercera del ABC, cuando cumplió Gil Parrondo 90 años, hace ya alguno. Voy a leer solo la parte final, que creo que es, refleja muy bien también todo el trabajo y todo el modo de ser de Gil. Nos levantamos para que nos puedan hacer las fotos, te entrego la medalla y por todas las alusiones que te hemos hecho, te cedemos la palabra. Está bonito como este, pero no lo cambio por nada aquello, ¿eh?
está, el terciopelo donde está puesta la medalla se ha roto ya. Las personas en mi casa limpian. Me dicen a veces, esta medalla se va a caer un día y va a hacer algún estropicio. Hay que arreglar el terciopelo este. Y a mí me gusta, el terciopelo está roto y se recuerda la medalla por dentro. Siempre la veo y la cariño. Ese no creo que se me rompa, ¿no? Bueno, y entonces pensando en esas cosas que ocurren tan misteriosas, de las coincidencias, digo, ¿cómo es posible? Yo le digo, cuando Miguel Rosado me pregunta, ¿qué película quieres que ponga? Vamos a hacer un pequeño ciclo y vamos a poner tres películas. ¿Cuál quieres tú que ponga? Yo no puedo escoger ninguna, lo que sí. Como muchos periodistas me preguntan siempre, me dicen, ¿cuál de sus películas es la que usted prefiere? ¿O cuál es la que está más abrotada? Abrotada ninguna. A todas mis películas las quiero.